tardes, buenas noches y buenos días. Hoy, viernes 4 de diciembre, damos la más cordial bienvenida a todos los presentes a la ceremonia de premiación y clausura de la Quinta Expociencia Nacional Chile 2020 en su versión virtual. Saludamos y agradecemos su presencia a quienes nos acompañan. Señor Roberto Hidalgo, presidente del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico Milset AMLAT, al Comité Ejecutivo de Milset AMLAT, a los líderes de los países miembros de Milset AMLAT, al vicerrector académico de la Universidad Central de Chile, señor Juan Pablo Prieto Cox, al doctor Patricio Silva Rojas, decano de la Facultad de Salud de la Universidad Central de Chile, Comité Científico Revisor de la Universidad Central de Chile, a las coordinaciones Norte, Centro, Sur y Austral de la Fundación Club Ciencias Chile. Y de forma muy especial saludamos a nuestra audiencia virtual, niños, niñas, jóvenes, profesores, académicos, familias y comunidades educativas, quienes forman parte de la historia de Expociencia Nacional Chile 2020. Expociencias 2020 es un espacio virtual de intercambio científico, tecnológico y social, donde la ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y artes se integran y se comunican por medio de los proyectos de excelencia presentados en estos 3 días de programa. A continuación, invitamos a la directora de la Fundación Club Ciencias Chile y coordinadora general de la Expociencia Nacional Chile 2020, doctora María Angélica Riquelme Vargas. Buenas tardes a todos y todas. Estamos culminando Expociencia Nacional Chile 2020, realizada bajo una plataforma digital que permitió que nuestra audiencia virtual pudiese participar y disfrutar del evento. Estamos muy agradecidos de cada uno y una de ustedes darnos cuenta que profesores y profesoras de diferentes partes del mundo sienten esa pasión y vocación por enseñar y orientar a sus estudiantes en la excelencia de la investigación científica escolar y universitaria. Confirmar que niñas, niños y jóvenes sí hacen ciencia, la comunican e interpretan. Ver el apoyo de sus familias e instituciones educativas. Todo un engranaje de complicidad para lograr el éxito de cada una de sus presentaciones. Nuestras felicitaciones a cada equipo participante. Agradecemos a Milset, a cada líder de los países miembros de Milset América Latina, todos presentes en Expociencia Nacional 2020, a líderes de Rusia, Turquía, Tunisia, conformado un total de 16 países. Gracias por ser parte de la historia de Expociencia Nacional Chile 2020. Agradecemos a la Facultad de Salud de la Universidad Central de Chile, al Centro de Ciencias Básicas, al Comité Científico Revisor, liderado por nuestra presidenta Natalie Orellana. Permítanme saludar a Andrea Posch, Carlos Rosas, Catalina Figueroa, Cristian Prevecino, Constanza Venegas, Daniela Ovalle, Gabriela Valenzuela, Hugo Salazar, Isabel Lizama, Iván González, Joana González, Juan Carlos Araya, Juan José Díaz, Luis Pérez, Luis Ramírez, Marcelo Espinosa, Marcelo Peña, Marianela Saldía, Nelson Sepúlveda, Paola Luxoro, Ricardo Hadley, Ricardo Enríquez y Jimena Fernández. Gracias por su colaboración. A nuestros valiosos colaboradores de la Fundación Club Ciencias Chile, Bioclass, Corporación Educacional Pablo de Roca, las coordinaciones Norte, Centro, Sur y Austral de nuestra Fundación Club Ciencias Chile. De forma muy especial, a nuestra querida profesora Nicole Muñoz, presidenta de la Feria Nacional de Pandillas Científicas de nuestra fundación, que hacemos conjunto con el Colegio Pablo Roca, y también ahora que ustedes estuvieron compartiendo estos 3 días de maestra de ceremonia. También quiero agradecer y felicitar por el excelente trabajo realizado del ingeniero José Alberto García. Él nos acompañó estos 3 días, pero significó un trabajo continuo y perseverante de meses para preparar esta fantástica plataforma digital que nos acompañó estos 3 días. José Alberto García es coordinador de Milset en la Coordinación de Tecnologías de Información y además es nuestro coordinador de Relaciones Internacionales de la Fundación Club Ciencias Chile. Todo un equipo humano que trabajó para ustedes.
para entregar lo mejor de esta expociencia. Gracias, niños, niñas, jóvenes, familias, comunidad educativa, investigadores, todos ustedes los participantes como audiencia virtual, gracias por creer en nosotros, por acompañarnos y hacer posible Expociencia Nacional Virtual Chile 2020. Nos volveremos a encontrar el 2021. Éxito y bendiciones para ustedes y sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus preciosas palabras. A continuación, invitamos al decano de la Facultad de Salud de la Universidad Central de Chile, doctor Patricio Silva Rojas, quien nos ofrecerá unas palabras. Su micrófono, decano. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mis primeras palabras para los alumnos que han presentado durante estos 3 días sus proyectos de investigación. Tuve la oportunidad no de escucharlos a todos, pero a varios de ustedes, y la verdad que para nosotros, que hemos dedicado nuestras vidas profesionales al cultivo de diferentes áreas de la ciencia, es realmente un hálito de aire nuevo, renovador. Vemos con esperanza la posibilidad de que cientos de muchachos el día de mañana se enamoren de la ciencia, porque para cultivarla hay que tener, como dicen los orientales, en primer lugar, pasión por algo. Esa pasión que se puede despertar desde temprana edad por descubrir, por hacerse preguntas. Pero no basta la pasión. Se requiere la perseverancia para continuar y para levantarse después de cada dificultad, de cada tropiezo. Y ustedes, para llegar a este evento y presentar sus proyectos, sin duda han tenido que sortear muchas dificultades y se han levantado. Perseverancia que es fundamental. Y esa combinación de pasión y perseverancia se agregan después los conocimientos, los estudios. Pero sin esas dos cualidades no podemos llegar a tiempo. Felicitar a sus profesores, guías, que han hecho una estupenda labor para que ustedes presenten su trabajo de forma realmente admirable. Como Universidad Central de Chile y nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, que tengo el honor de ser su decano, es un privilegio el participar con ustedes, con el Club Ciencias Chile, con todos los que participan en la organización, para poder fomentar el amor por la ciencia. Estamos seguros que nuestro país, nuestros países y el resto y la humanidad completa podrá tener confianza en el futuro, en estos muchachos que han dedicado tiempo libre, tiempo que podrían haber destinado a descansar, a jugar y a hacer muchas otras cosas, porque estas actividades son, como lo dijeron muy claro al comienzo, fuera del currículum, fuera del cumplimiento exacto de sus horas de clase, y han destinado ese tiempo libre para invertirlos. No lo han gastado. Tengan la seguridad absoluta que cuando pasen los años y miren hacia atrás, se van a recordar de esta experiencia en forma positiva y los va a acompañar sin duda con esa alianza, con esa ímpetu para seguir por los caminos maravillosos que nos depara la vida y que ustedes la tienen toda por delante. Muchas gracias y felicitaciones. Agradecemos, decano, su tiempo, dedicación, por estar con nosotros el día de hoy. Como Fundación Club Ciencias Chile le deseamos un muy feliz cumpleaños, que disfrute junto a su familia. Muy amable, muchas gracias. Por eso mismo me voy a retirar en este minuto. Nos sentimos honrados, nos saludan desde Rusia. Invitamos al doctor Vasily Pavlov, rector de la Academia Científica Juvenil de la República de Sajas, Rusia, quien nos dará su mensaje.
Saludos y felicitaciones a todos. Soy el profesor Vasily Pavlov. Soy el director de la Academia de Ciencias Juveniles de Saha, el establecimiento de educación para superdotados más grande de Siberia Oriental. Les hablo desde mi casa, Yakutsk, a la principal ciudad de Siberia Oriental, fuera de menos 20 grados Celsius. A la distancia entre Yakutsk y Santiago de Chile es de 16.544 kilómetros y Yakutsk es el 12 horas por delante de Santiago de Chile. Estoy encantada de vivir el evento científico virtual más grande de Chile, donde estudiantes de todo el mundo están llevando a cabo un enriquecedor intercambio científico, tecnológico y social. Es la primera vez que un estudiante de Siberia Oriental participa en este magnífico evento. Muchas gracias por tenernos como parte de su maravillosa comunidad de jóvenes investigadores. En el verano de 2022 realizamos un evento científico internacional para jóvenes investigadores, los Juegos Internacionales de Ciencias. Me gustaría invitarle calurosamente a participar y visitar Yakutsk, la capital de Siberia Oriental. Déjame desearte buena salud y muchos más logros en tu vida. Muchas gracias. ¡Viva Chile! ¡Viva Rusia! ¡Bravo! Muchísimas gracias por sus palabras y por el tiempo de habernos dedicado en español. Te agradecemos. Siguiendo con nuestra ceremonia de clausura, invitamos a la presidenta del Comité Científico Revisor, la académica Natalie Orellana Apiolaza, quien dará a conocer el proceso de evaluación de Ecociencias Nacional Chile 2020. Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos quienes están conectados con nosotros en este momento. Como presidenta del Comité Científico Revisor, debo felicitarlos a todos por la calidad de los trabajos que nos llegaron este año. Ha sido un gusto revisar cada uno de sus proyectos, evaluar cada uno de sus proyectos, y estamos seguros de que, si bien no todos van a poder ganar hoy día, tienen mucho potencial, mucha proyección y mucho avance por delante para poder seguir avanzando en las ciencias. El proceso de evaluación se desarrolló a través de bambalinas, nadie pudo verlo, sin embargo, fueron 3 jornadas extenuantes donde el equipo evaluador estuvo revisando sus papers, sus videos, y además estuvo entrevistándose con cada uno de ustedes. Fue difícil, pero lo logramos. Logramos tener resultados importantes para ustedes y fue una misión bastante, como les digo, difícil. The evaluation process was carried out in 3 days, in which evaluators gathered information of projects and sought with the different groups some aspects that weren't clear enough or wanting to know more about. After watching the videos, reading the papers, all projects were graded on Chilean scale. The grade was then converted as a percentage scale. Taking all of this into account, we have winners of all our 4 categories. En este sobre tenemos los ganadores de las 4 categorías que participaron durante estos 3 días en Expociencias. Este sobre va a llegar a manos de María Angélica, quien le va a contar quiénes son los que finalmente lograron avanzar en este proceso y alcanzaron los 3 primeros lugares en Expociencia Nacional Chile. A continuación, se entregarán los reconocimientos a los proyectos destacados de Expociencia Nacional Chile 2020. Comenzaremos con nuestros invitados internacionales. Estos proyectos internacionales son los pertenecientes a Milset AmLab. Comenzamos con los proyectos ganadores de la categoría básica, primaria
o pandilla científica juvenil. Tenemos una mención honrosa. Es para el proyecto Medicina Tradicional, Plantas Medicinales El Koyi o Kishwara, Budleja, Coriácea, su posible uso para atenuar los contagios de la COVID-19. Autora, Alexandra Celeste Torres Aragón. Profesora asesora, Nilda Condori Apaza. Institución educativa privada, Nuestra Señora del Carmen, Juliaca 1, Perú. Felicitaciones a los participantes. Iniciamos con el tercer lugar. Primaria, tenemos al proyecto Métodos de producción de bioetanol a partir de la cáscara del banano como una forma de energía limpia. Autores, Giovanna Astúa Taylor y Marco Bonilla Mata. Profesora asesora, Angie Mata Tencio, de la Escuela Interamericana Sede Heart, Guásimo, Limón, Costa Rica. ¿Está por ahí la maestra Angie? Hola, hola. Los niños, ¿dónde están? Que no escucho el aplauso. Muchísimas gracias. qué bueno, profe Marco, ¿está por ahí? ¡Bravo! ¡Eso! Claro. Muy bueno. Muy felices, estamos por acá. Felicidades, profe. Continuamos. Segundo lugar, categoría primaria. Tenemos al proyecto TIC-X-MATIG LALAX, Conociendo la Naranja. Autora, Iranza Alexa Goita Hernández. Profesora asesora, Imelda Hernández Martínez. Institución, Escuela Primaria, profesor Rafael Ramírez Castañeda. Tamazunchale, México. Muchísimas gracias. Bravo, ¿dónde está Iranza? ¡Felicidades! Gracias, muchísimas gracias. ¿Cuál sería? Y vamos con el esperado primer lugar de la categoría primaria, proyectos internacionales pertenecientes a Milset AMLAT. El proyecto ganador es remoción del contaminante emergente ibuprofeno de muestras acuosas utilizando las macroalgas del Caribe, Sargassum flutans y Ulva fasciata. Autora, Sofía Rojas Ortiz, de la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Sotero Figueroa, San Juan, Puerto Rico. Asesores, Dr. Anulfo Roja Pérez, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Departamento de Química, San Juan, Puerto Rico. Y la doctora Bonnie Ortiz Andrade, médico de Centro de Investigación en Ciencias Moleculares, San Juan, Puerto Rico. ¿Dónde está Bravo. Puerto Rico? Bravo. Muchas gracias, estoy muy feliz. Felicidades, Sofía. Felicitamos. Felicitamos entonces a los proyectos ganadores de la categoría primaria. Continuamos con los proyectos ganadores de la categoría superior, secundaria, preparatoria, de los proyectos internacionales pertenecientes a Milset AMLAT. Tenemos mención honrosa, la cual recae en el proyecto Modelo de Control para la Implementación de la Certificación Carbono Neutral en el Colegio Científico Interamericano CATIE. Autores, Jan Nicolás Schelge Morales, Santiago Zamora Salas. Profesora asesora, Carla Vanessa Sánchez Aguilar, de la institución Colegio Científico Interamericano CATIE, Turrialba, Cartago, Costa Rica. Muchas gracias. ¿Dónde están tus cámaras? No los vemos. ¿Dónde están? Aquí estamos. Aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. El Comité Científico Revisor ha decidido dar otra mención honrosa para esta categoría. Y recae en el proyecto Tapitas al Horno, autor Fabricio Imoverdorf, profesores asesores Ricardo Magnano y Sebastián Turre, institución Escuela de Educación Técnica 475, Francisco González Zimmerman, San Jorge, Santa Fe, Argentina. ¡Bravo! ¿Dónde está Argentina? ¡Bravo, bravo! Muchas gracias, un orgullo. Un orgullo participar.
Muchísimas gracias por la convocatoria, muchísimas gracias por el premio. Felicidades. Muy contentos estamos. Muy bien. Tercer lugar, categoría secundaria. Proyecto Evaluación de la Calidad Biológica de Río Seco utilizando macroinvertebrados acuáticos, Huacuco, Tortí, Panamá. Autores, Canay Domínguez y Génesis Almanza. Profesor asesor, José Antonio Aguilar Llerena. Institución, Centro Educativo Bilingüe, Tortí. Corregimiento de Tortí, Chepo, Panamá. Gracias. Muchas gracias. Muchas Panamá gracias. En la casa, Panamá en la casa. Felicidades. Gracias por gracias. La convocatoria. Muy bien, muy bien. Segundo lugar, categoría secundaria. Tenemos al proyecto. Hallazgo de un método de clonación de una especie frutal, Carica papaya, en condiciones de manejo de laboratorio de la institución educativa San José. Autores Invictus, profesor asesor, Paulo César Velázquez Mesú. Institución educativa San José, La Unión Valle, Colombia. ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Felicidades, Colombia. Muchas gracias a ustedes, Chile. Gracias, gracias. Un espectacular. Felicitaciones. Fue muy linda la experiencia. Y nos vamos al primer lugar de esta categoría, el cual recae en el proyecto Optimización de las características del agua que consumen los estudiantes de la institución educativa de Gambot, aplicando métodos alternativos. Autores, Miguel José Camargo Martínez y Yacira Casiani Arroyo. Profesor asesor, Delina Navarro Arrieta, Jonathan Reyes. ¡Muchas Tomé. Gracias! ¡Gracias, querida Colombia! ¡Bravo! Bien, bien. ¡Felicidades! Continuamos entonces con los proyectos ganadores categoría enseñanza universitaria y o técnica de los proyectos internacionales de Milset AMLA. Acá tenemos un segundo lugar y recae en el proyecto diseño de un modelo de aplicación móvil para sordos no oralizados. Autores Keila Arisbet Rojas Chávez y Alfredo Ángeles Hernández. ¡Gracias! ¡Bravo! Gracias. ¡Felicidades! Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bonito ese proyecto. ¡Felicidades! Gracias. Felicitaciones a la profesora asesora también, señora Claudia Teresa González Ramírez. Gracias, gracias. Gracias, Chile. Muy bien. Gracias por la convocatoria. Gracias. Muy bien. Esa mesa. El Comité Científico Revisor ha elegido un proyecto ganador por su impacto de inclusión social que tuvo en esta quinta Exposiencia Nacional Chile 2020. Este premio recae en el proyecto LISART, en todas las edades. Autores, Fátima Victoria Pardo Santos y Alex Costa Santos. ¡Felicidades! ¡Gracias! Gracias. 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 Brasil presente. Brasil. Felicitaciones, profesora Diva, bravo. También. Gracias. Muchas felicidades. Profe Natalie. Sí, a continuación vamos a mencionar a los proyectos ganadores de la categoría internacional enseñanza media de que nos acompañan, ¿cierto?, como invitados. Tenemos Honorable Mention for the Project Economic Water Consumption System, authors Ben Hassin Safa, Zeynep Ben Brahim, profesor asesor Hatem Slimane, institución The Tunisian Association for the Future of Science and Technology of Tunisia. Third place for international projects, Server for Distance Learning, Online Class 24, based on open source system. Author, Semenkov Danil, Profesor Asesor,
Mikhail Sahilin, Institución Information and Technology Lyceum, number 24, Siberia Oriental, Rusia. Поздравляю, Данил, поздравляю. Muchas gracias. Muchas gracias. Congratulations. 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 Second place for this category, project development of nanoparticle-based colorimetric method for lead detection. Congratulations. Asil Soilev Sude Karahman, profesor asesor Kansu Ilke Pilu, Institución Kisikulu Science and Art Center, Buga, IMSEF, Izmir, Turkey. Congratulations. And first place for this category, project investigation of conductance quantization with magnetic field control and application of biosensor. Author Biljet Toprak Karakaya, Professor Maltem Gonulul Selikoglu, Institution Buka Municipality Kizilkulu Science and Art Center, Izmir, Turkey. Congratulations for your first place. Mm-hmm. Bravo. Continuamos entonces con la ceremonia de premiación con los proyectos nacionales. Comenzaremos con los proyectos ganadores de la categoría pandilla científica. El primer lugar recae en proyecto Líquenes Crustáceos Cerro Mercachas, autora Matilde Montenegro Bustos, profesor asesor Carlos Montenegro, de la institución Escuela Básica del Sauce, Los Andes, región de Valparaíso, Chile. Oye, Dani, la tema tiene como tu salida de... Tenemos otro primer lugar que recae en el proyecto Generando Electricidad con Pilas de Cenizas, autora Sofía Elena del Carmen Neire Nostroza. Su profesor asesor, Pedro Antonio Neira Flores, del Colegio San José, Parral, Maule, Chile. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí está! ¡Sofía, felicitaciones! Muchas gracias, estoy súper emocionada. ¡Muy bien! Sorpresa, otro primer lugar en categoría pandillas científicas al proyecto En busca de un repelente natural para caracoles. Autor Renato José Vargas Rossi, profesora asesora Piedad Rossi Torrealba, de la Escuela Villa Purísima, Talca, región del Maule, Chile. Gracias. Gracias. Gracias, Renato. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Otro primer lugar, tuvimos un empate de primer lugar, tan buenos proyectos presentaron las pandillas científicas. El proyecto Experimentando con las Leyes de Newton, autor Rafael Rivas Anunciata, profesora asesora Sami Rusturra, de la Escuela Costanera, Talca, región del Maule, Chile. Y después se acercó para hacerle bravo, bravo. ¡Ah, me mordió! ¿Dónde está Rafael? Felicitaciones, Rafael. Primer lugar en la misma categoría pandillas científicas al proyecto La Leche Mágica, autora Aida Pichihueche Troncoso, profesora asesora Nicole Muñoz Olivos, del Colegio Pablo de Roca, San Javier, región del Maule, Chile. ¡Bravo! ¿Dónde estás, Aida? ¡Hola! ¡Hola, Aida! ¡Felicitaciones, Aida! Oh, ¡excelente! ¡Felicitaciones, Aida! Tenemos otro empate en primer lugar, categoría, proyecto, riego por goteo solar con agua de mar en las costas del desierto de Atacama. Autores, Juan José Salinas López, Jacobo Gálvez Rivera y Carlos Maluenda Vega. Profesora, asesora, Mónica Pozo Guzmán, institución, Instituto Gracias. Científico Educacional, José Maza Sancho, Antofagasta, Chile. Muchas gracias. ¡Bravo, Juan José! ¡Carlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicitaciones, Juan profesora José Mónica! Pozo. Muchas, muchas gracias. Un nuevo primer lugar para el proyecto Atlas
Atlas Mundi, de la autora Naira Melisa Larcón Peña, profesora asesora Josefa Nuria Peña Alcántara, del Colegio República de México, Quillota, Región de Valparaíso, Chile. ¿Dónde está Naira? ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Felicitamos a cada una de las pandillas que se lucieron con cada uno de sus proyectos y los animamos al siguiente año a seguir preparando nuevas investigaciones. Continuamos con los proyectos ganadores de la categoría Enseñanza Básica. Tenemos una mención honrosa para el proyecto Energía Solar, Iluminación para Viviendas de Atacama. Sus autores son Marco Estefano Saro Rabli y Diego Jesús Zuleta Maldonado. Profesora asesora Ana del Carmen García, del Colegio San Agustín de Atacama, Copiapó, Chile. Bien, gracias. Ana, bravo, felicitaciones. Gracias. Muy bravo, bien. Gracias, muy amable. Bien, muchas gracias. Conoceremos el tercer lugar de categoría Enseñanza Básica. El proyecto Comparación de la flora silvestre en Quebrada de Peñuelas entre el 2017 y el 2019. Autores: Constanza Ahumada Muñoz, Bruno Baeza Díaz, Alex Caimanque Díaz, Lucía Maturana Castillo, profesor asesor Julio Maureira Cuevas, del Colegio María de Andacollo, Coquimbo, Chile. Felicitaciones. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Están contentos? Sí. Muy contentos. Felicitaciones, muy bien. Muchas gracias. Me dio mucha calor. Segundo lugar, categoría Educación Básica. Proyecto Construcción de Bloque Ecológico a partir de envases de Tetra Pak, Eco Pak. Autores: Paolo Iván Galeán González, Tomás Eduardo Muñoz Rojas. Muchas gracias, muchas gracias. Johnny Honores Rivera, del Colegio Santa Emilia Antofagasta, Chile. Felicitaciones. Muchas gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos de acá, Antofagasta, a todos. Dicen que muchas gracias por la oportunidad, así que ahí muchas gracias por todo. Muchas gracias por la oportunidad. Felicitaciones. Y el primer lugar recae en el proyecto Efecto antibacterial del extracto etanólico de Mesimbrianthemum cristallinum sobre la microbiota de las manos. Autores: Consuelo Araya Sepúlveda, Eliot Gómez López y Javiera Salas Pinochet. Profesora asesora Isela Inés Maureira Cuevas, de la Escuela José Agustín Alfaro. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. ¡Muchas felicitaciones! Gracias, muchas gracias, de verdad. ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? Sí. Muchas gracias. Ahí están mis alumnos, están por ahí, no pudieron entrar porque tuvieron problema, pero está Javiera Salas por ahí, a ver si puedes salir. ¿Está por ahí? Sí, yo estoy. Ya. ¿Ya que no te vemos, Javiera? Muchas gracias, de verdad. Gracias. Y felicitaciones a todos los proyectos que participaron. Felicitaciones. Muchas gracias, de verdad. Muy feliz. A disfrutar. Sí, gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, profesora. Gracias. Continuamos con los proyectos ganadores de la categoría Enseñanza Media, proyectos nacionales. Mención honrosa para el proyecto Amenazas del Pilpilén en la desembocadura del río Maipo. Autores: Jay Collar Gudiño y Alan Oliveros Rojas. Profesor asesor Pablo Malhue Campuzano, del Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur, San Antonio, Chile. Muchas gracias. Gracias, profesor Pablo Maule. Gracias. Hola, muchas gracias. Muy bien, excelente. ¿Tenéis bolsa de basura? No, categoría de enseñanza media, mención honrosa para el proyecto Aplicación de un sistema de radiofrecuencia para la automatización de un hogar utilizando un circuito domónico. Autores: Felipe Martínez Contreras y Nicolás Martínez Contreras. Profesor ¿sí? asesor: Patricio Kim Núñez, del Instituto de Humanidades Luis Campino, Santiago de Chile.
Gracias. Felicitaciones, Luis Campino, muy bien. Gracias. Excelente, ejercicio y estudiante. Muy bien. Gracias. Nos vamos al tercer lugar de esta reñida categoría. Proyecto Oreja de Palo, una cura para el cáncer en Aysén. Autores Belén Arroyo Martínez y Juan Mayorga. Profesor asesor Luis López del Liceo, Altos del Macay, Coyhaique, Aysén, Chile. Gracias, gracias. Felicitaciones, va a estar el profesor Luis. ¡Qué emoción! Muchas felicitaciones, profesor Luis. Gracias por todo. Segundo lugar, categoría enseñanza media, proyectos nacionales, para el proyecto Bacterias Musicales, autores Francisca Alejandra Costac Herrera y Nicolás Francisco Besnier Covarrubias. Profesor asesor Patricio Kim Núñez, del Instituto de Humanidades Luis Campino, Santiago de Chile. Muy bien, muchas gracias. Patricio, muchas gracias a todos. Felicitaciones ahí a Nicolás y a Francisca, lo hicieron muy bien. ¿Dónde está Nicolás y Francisca? ¿Está por ahí? Sí, aquí estaba por ahí, así que tienen que abrir muchas su micrófono. Gracias. Felicitaciones. Sí, lo voy a mandar. Y el primer lugar en esta categoría es para el proyecto ¿Por qué no nos gusta la matemática? Autores Jael Ignacia Cornejo González y Patricia Belén Olivares Castillo. Profesora Alejandra Farfán Álvarez del Liceo Polivalente José Manuel Balmaceda, Santiago de Chile. Felicitaciones, Jael, Belén. Gracias. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Excelente. Pati, Jael. Te quiero. Gracias, muchas gracias. Muy, muy bien. Excelente. Felicitamos a cada uno de los proyectos ganadores en la categoría de enseñanza media de los proyectos nacionales. Ahora conoceremos a los proyectos ganadores de la categoría enseñanza universitaria y o técnica. Mención honrosa para el proyecto Volver a empezar, guía de acompañamiento para la rehabilitación cardíaca en pacientes del Hospital Regional de Antofagasta. Autores, Luz María Aguilar Chiapa, Rodrigo Galdames García, Ignacio Pizarro Humada, Jan Salfate Molina y Juan Carlos Tapia Gómez. Profesora asesora, doctora Morín Lang Tapia, de la Universidad de Antofagasta, Chile. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. Excelente, gracias. El equipo de Juan Carlos, excelente investigación, felicitaciones. De verdad. Tercer lugar en la categoría de enseñanza universitaria es para el proyecto Condiciones laborales de los pirquineros de Chile. Autores Belén Espinosa Cepeda, María Paz Muñoz Campillay y Viviana Pérez Gómez. Profesor asesor Fernando Cortés Tello, de la Universidad Central de Chile, La Serena, región de Coquimbo. Muchísimas gracias, felicitaciones. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Bravo, Belén! Muchísimas gracias. ¡Bravo, Viviana! Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Y el primer lugar recae para el proyecto Estudio del efecto inhibitorio de la enzima glucosidasa y la calidad de propóleos de la región metropolitana de Santiago de Chile. Autora, Mariela Alejandra Espinosa López. Profesora asesora, Gabriela María José Valenzuela Barra, de la Universidad Central de Chile, Santiago. ¡Oh, muchas gracias! ¡Bravo! Mi alumna está viajando, así que no. ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muy feliz! ¡Felicitaciones! Invitamos a la doctora María Angélica Riquelme, directora de la Fundación Club Ciencias Chile, quien se dirigirá a ustedes y entregará un premio especial a los docentes y las acreditaciones de participación en eventos internacionales 2021. Muchas gracias, profesora Nicole.
Este premio especial a profesor entregado por BioClass es una empresa que apoya la labor científica a los profesores que creen en sus estudiantes y es un colaborador activo de nuestra Fundación Club Ciencias Chile. Entrega a Ecociencias Nacional Chile 2020 6 kits coronavirus diagnosticando al enemigo con acceso al curso Erlang en el sitio bioclassonline.com para 6 profesores destacados de Ecociencias. Felicitamos a profesor Carlos Montenegro, Escuela Básica El Sauce de los Andes, Región de Valparaíso, Chile. Profesora Nicole Muñoz, Colegio Pablo de Roca, San Javier, Región de Maule, Chile. Profesora Isela Inés Maureira Cuevas, Escuela José Agustín Alfaro, Región de Coquimbo, Chile. Profesora Alejandra Farfán Álvarez, Institución Educativa, Liceo Polivalente 80, José Manuel Balmaceda, Independencia, Santiago, Chile. Profesor Patricio Kim Núñez, Instituto de Humanidades, Luis Campino, Santiago, Región Metropolitana, Chile. Y profesor Johnny Benjamín Honores Rivera, Colegio Santa Emilia, Antofagasta, Chile. Felicitaciones, BioClass llevará a sus domicilios este kit de coronavirus diagnosticando al enemigo para que ustedes puedan usarlo con sus estudiantes, su comunidad educativa y en sus talleres y clubes de ciencia. Felicitaciones. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Bravo. Muy bravo. Muchas gracias. Gracias por creer en sus estudiantes. Sí, Gonzalo, muchas gracias. Gracias. Bien, acabo de necesitar ayuda de la profesora Nicole para que me vaya viendo, porque yo no, por favor, porque no puedo ver todo ahí. Entonces, debe quedar claro que una cosa son las premiaciones de cuarto lugar, mención honrosa, tercero, segundo, primero, los cuales felicitamos por toda la excelencia en la investigación, ahí nuestra directora del Comité Científico Revisor, especialmente en los proyectos de media. Es increíble cómo los proyectos chilenos han ido mejorando cada año, en perfeccionarse en ese método científico riguroso, en esa parte disciplinaria, cómo estos estudiantes, aparte de informar, comunican, interpretan. Es muy agradable ver los videos que ustedes enviaron, leer los papers con la calidad conceptual, de muy bien. Las entrevistas, las preguntas que fueron capaces de ustedes responder al Comité Científico Evaluador. Enseñanza media tuvo mucho arriba del 90%, imagínense. Entonces, después se va a hacer llegar a sus correos las evaluaciones con los porcentajes de cada uno de los proyectos y se van a dar cuenta. Y son proyectos en su mayoría arriba del 90%. Entonces, los premiados y los acreditados son peleas entre el 99,9 y el 99,8, por ejemplo. Entonces ha sido muy reñido, tanto para todas las categorías. Y felicitaciones a los profesores por orientar de tal manera a sus estudiantes, por buscar ese trabajo científico escolar de buena calidad, y eso es lo que queremos hacer notar en nuestra Ecociencia. Así que felicitarlo a cada uno de ustedes, tanto los proyectos nacionales como también los internacionales, que son muy buena calidad también, y tenemos que también aprender de ellos. Vamos a ir entregando las acreditaciones para ustedes, según país y según institución. Comenzamos. Argentina es el encuentro virtual de jóvenes comprometidos con el medio ambiente en el año 2021. Lo hace la Fundación, organiza y coordina la Fundación Solideus a través de nuestra líder María Cristina Álvarez, quienes van a representar a nuestro país en el encuentro virtual de jóvenes comprometidos con el medio ambiente 2021. Son Proyecto Energía Solar, Iluminación para Viviendas de Atacama, autores Marco Estefano Saro Rablic y Diego Jesús Zuleta Maldonado. Profesora asesora Ana del Carmen García, del Colegio San Agustín de Atacama, Copiapó, Chile. Felicitaciones.
Argentina, Expositar, organizado por Red Arciteco, nuestra líder coordinadora, la señora Ruth Domínguez. El siguiente proyecto es el proyecto Optimización de las características del agua que consumen los estudiantes de la institución educativa de Gambote aplicando métodos alternativos. Autores Miguel José Camargo Martínez y Yacira Cassiani Arroyo. Profesor asesor Delimiro Navarro Arrieta y Jonathan Reyes Torres de la institución educativa de Gambote, Arjona, Bolívar, Colombia. Felicitaciones. Brasil. Es la Exposición Nacional Brasil, que se va a realizar del 25 al 28 de mayo en su versión virtual 2021, Fortaleza Brasil, coordinado por el señor Elio Brochier y nuestra querida Diva, que la vimos ahí participando. Los proyectos. El primer acreditado es el efecto antibacterial del extracto etanólico de Mesembrianthemum cristallinum sobre la microbiota de las manos. Consuelo Araya Sepúlveda, Eliot Gómez López y Javiera Salas Pinochet son los autores. Profesora asesora Isela Maureira Cuevas, de la Escuela Escuela José Agustín Alfaro, perdón, Región de Coquimbo, Chile. Gracias. Gracias, muchas gracias. Segundo proyecto acreditado para Expociencia Nacional Brasil. Remoción del contaminante emergente ibuprofeno de muestras acuosas utilizando las macroalgas del Caribe, Sargassum fluitans y Ulva fasciata. Autora Sofía Rojas Ortiz y sus profesores asesores, doctora Anulfo Rojas Pérez y doctora Bonnie Ortiz Andrade. Gracias, muchas gracias. A Brasil, Sofía. Bien. Colombia. Colombia, a través de Red Colsi, organiza el Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación, coordinado y organizado por el equipo de nuestro líder, de Millicent Ambra, señor Harrison Gutiérrez. Los siguientes proyectos. Diseño de un modelo de aplicación móvil para sordos no oralizados. Autores, Keila Rojas Chávez y José Ángeles Hernández. Profesora asesora, Claudia González Ramírez, del Instituto Tecnológico de Zitácuaro, de México. Muchas sí. Gracias. Bravo, bravo. Gracias. A Colombia. Muy bien. Y el segundo proyecto acreditado para Colombia es Tapitas al Horno, del autor Fabricio Imoverdorf, del profesor Vamos, Antonio todavía. Bastano, muchas Sebastián gracias. Turres. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Un orgullo para nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, gracias, María Angélica. Muy bien, ahí está la líder María Cristina Álvarez. Un saludo cariñoso. Lo mismo, un abrazo. Un abrazo y estoy disfrutando mucho de este encuentro, realmente. Muchas gracias. Costa Rica. Organiza Expociencia Nacional Costa Rica Virtual 2021, 21, 22, 23 de abril, organizada por nuestra coordinadora de comunicación de Mises AMLA, señorita Angie Mata, y el director de CATI, Esteban Camacho. Los siguientes proyectos. Medicina tradicional, plantas medicinales El Coyi o Quisquara, Budleja Coriacea. Su posible uso para atenuar los contagios de la COVID-19. Autora Alexandra Torres Aragón, la profesora asesora Nilda Condori Apaza y de la institución educativa privada Nuestra Señora del Carmen, Perú. Felicitaciones. Este fue el único grupo que no se pudo conectar. Uh-huh. El segundo proyecto es el efecto de enmiendas húmicas sobre la ecotoxicidad de un relave minero, el caso del relave de Andacoy. Autores Felipe Lazo Ramírez, Renata Milla Ortiz y Belén Ulloa Burgos. Profesora asesora Jocelyn Órdenes Briceño, de la institución Francis School, Coquimbo, Chile. Felicitaciones. ¿Está la profesora Jocelyn por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Felicitaciones a usted y a su estudiante. Felipe, creo. Muchas gracias. A Costa Rica. ¿Costa Rica?
Muchísimas gracias. Muy bien, felicitaciones. Ecuador. Ellos realizan un evento desde el programa educativo Aprender a Aprender 2021, organizado y coordinado por el doctor Luis Vargas, que nos está acompañando. Los siguientes proyectos participan. Métodos de producción de bioetanol a partir de la cáscara del banano como una forma de energía limpia. Autora Giovanna Astúa Taylor y Marco Bonilla Mata. Profesora asesora Angie Mata Tencio de la Escuela Interamericana Sede Heard, Guásimo, Limón, Costa Rica. Muchas gracias. Muy bien, Giovanna. Y el proyecto Potencial de lana de oveja como estrategia para disminuir los requerimientos de agua de riego en suelos que se han visto afectados por escasez hídrica. Autora Juana Aguilera y Víctor San Martín. Profesor asesor Miguel Asís del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, Chillán Viejo, Chile. Felicitaciones. Muchas gracias, dejaremos muy bien parado a Chile en esa ocasión. Excelente, muy bien, profesor Miguel. Víctor y a Juanita, lo hicieron muy bien, chiquillo, los felicito. Excelente, felicitaciones a Ecuador. Guatemala realiza su Expo Ciencia Nacional Guatemala 2021, organizado por Montano College, bajo la coordinación y organización de sus coordinadores Fernando Santos y Francisco Montano. Acreditan los siguientes proyectos. Comparación de la flora silvestre en Quebrada de Peñuelas entre el 2017 y el 2019. Autores Constanza Humada Muñoz, Bruno Baeza Díaz, Alex Caimanque Díaz, Lucía Maturana Castillo, con su profesor asesor Julio Moreira Cuevas. Muchas gracias. Felicitaciones, gracias. Profesor Julio, gracias, y a sus estudiantes. Y el proyecto T-X Matij Lalax, Conociendo la Naranja, autora Iranza Goita Hernández, profesora asesora Imelda Hernández Martínez, de la Escuela Primaria México. ¡Felicitaciones a Guatemala! México realiza su Expo Ciencias Nacional México 2021, organizado y coordinado por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, bajo la coordinación del maestro Roberto Hidalgo y su equipo de organización. Por acreditar los siguientes proyectos. Construcción de bloque ecológico a partir de envases de Tetra Pak Ecopak. Autores Paolo Galeán González y Tomás Muñoz Rojas, del profesor asesor Johnny Honores Rivera, Colegio Santa Emilia, Antofagasta, Chile. ¿El profesor Johnny por ahí? Sí, muchas gracias. Estoy muy contento. Muy bien. Siguiente. Segundo proyecto acreditado a México. Amenazas del pilpilén en la desembocadura del río Maipo. Autores Jaco Aular Gudiño y Alan Oliveros Rojas. Profesor asesor Pablo Malhue Campuzano del Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur, San Antonio, Chile. Gracias. Felicitaciones. Hola. A los estudiantes y al profesor Pablo. Muy bien. Alan, Jaco, excelente. Tercer proyecto acreditado. Condiciones laborales de los pirquineros de Chile. Autores Belén Espinosa Cepeda, María Paz Muñoz Campillay y Viviana Pérez Gómez. Profesor asesor Fernando Álex Cortés Tello, de la Universidad Central de Chile, La Serena. Oh, ¡wow! ¡Gracias! ¡Bueno, Fernando! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Paraguay. Paraguay realiza CienCap, Feria de Ciencias Nacional e Internacional, realizada en Asunción, Paraguay, bajo la coordinación y organización de la profesora Blanca Morinigo. Proyecto acreditado. Modelo de control para la implementación de la certificación carbono neutral en el Colegio Científico Interamericano CATIE. Autores Jan Schelge Morales,
Santiago Zamora Salas y Carla Sánchez Aguilar, profesora asesora Carla Sánchez Aguilar del Colegio Científico Interamericano Katie Turrialba, Cartago, Costa Rica. ¡Felicitaciones! Gracias. ¡Gracias! ¡Felicitaciones, profesora Carla, y a sus estudiantes! Perú. Perú realiza Cientec. Ah, no, perdón. FESITEC. FESITEC Girasoles, también organizado y coordinado en Paraguay, pertenece a la ciudad de Encarnación y lo va a realizar en su versión virtual. Pedimos al profesor Felipe Lazo o estudiante que silencie su micrófono, por favor. Gracias. Gracias, comenzamos. Paraguay, FESITEC Girasoles de Encarnación Paraguay 2021, organizado y coordinado por nuestra secretaria general de MILSA de América Latina, la señora María Nilda Martínez. ¿Proyecto acreditado para participar? Hallazgo de un método de clonación de una especie frutal, carica papaya, en condiciones de manejo de laboratorio de la institución educativa San José. Autores Invictus. Profesor asesor Paulo Velázquez Mesú. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Perú. Organiza cada año la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología, Cientec, realizada el 22 al 26 de noviembre de 2021 en la ciudad de Lima. Organizado y coordinado por nuestro líder, Emil Zetablat, Atilio Buendía. Acredita el siguiente proyecto. Evaluación de la calidad biológica de río seco, utilizando macroinvertebrados acuáticos, Huacuco, Tortí, Panamá. Autores... Canay Domínguez y Génesis Almanz. Profesor asesor José Antonio Aguilar Llerena, del Centro Educativo Bilingüe Tortí, Corregimiento de Tortí, Chepo, Panamá. ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Puerto Rico. Realiza el Foro Internacional de Ciencia en Puerto Rico 2021 en su versión virtual, del 22, 23 y 24 de abril 2021, organizado por sus representantes, señor José Pagán, Eneris Olaguibel, pertenecientes a la Asociación Jóvenes Científicos por Puerto Rico. Acreditan los siguientes proyectos. Aplicación de un sistema de radiofrecuencia para la automatización de un hogar utilizando un circuito domótico. Autores Felipe Martínez Contreras y Nicolás Martínez Contreras. Profesor asesor Patricio Kim Núñez del Instituto de Humanidades Luis Campino, Santiago de Chile. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones a Felipe Nicolás. Felicitaciones. Segundo proyecto acreditado, Volver a Empezar, guía de acompañamiento para la rehabilitación cardíaca en pacientes del Hospital Regional de Antofagasta. Autores Luz María Aguilar Chiapa, Rodrigo Galdámez García, Ignacio Pizarro Ahumada, Jan Salfate Molina y Juan Carlos Tapia Gómez. Su profesora asesora, la doctora Maureen Lang Tapia, de la Universidad de Antofagasta, Chile. Oh, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A la doctora Maureen Lang y a todo su equipo. Muchas gracias, muchas gracias. Turquía realiza la Feria Internacional de Música, Ciencia, Ingeniería y Energía, BUCA, organizada y coordinada por Ümit Edupro, su líder. Siguiente proyecto clasificado para acreditar. Bacterias musicales. Autores Francisca Alejandra Costac Herrera y Nicolás Francisco Besnier Covarrubias. Profesor asesor Patricio Kim Núñez, del Instituto de Humanidades Luis Campino, Santiago de Chile. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Fantástico. Bien. Tunisia. Tunisia realiza el Festival Internacional de Ciencia y Tecnología de la Ingeniería, organizado por la Asociación Tunecina para el Futuro de la Ciencia y la Tecnología. Los siguientes proyectos acreditados.
Oreja de Palo, una cura para el cáncer en Aysén. Autores, Belén Arroyo Martínez y Juan Mayorga. Profesor asesor, Luis López, del Liceo Altos de Macay. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bien, 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 muy bien. Segundo proyecto acreditado, estudio del efecto inhibitorio de la enzima glucosidasa y la calidad de propóleos de la región metropolitana de Santiago de Chile. Autora Mariela Alejandra Espinosa López y su profesora asesora Gabriela Valenzuela Barra de la Universidad Central de Chile. ¡Felicitaciones! Muchas gracias, muchas gracias. Muy contenta acá con Mariela. Muy bien. Bien. Este momento es cuando se presenta en nuestra exposición el proyecto más destacado que cumple con varias expectativas, varias variables, porque aparte de que los estudiantes o las estudiantes puedan presentar bien su proyecto, conceptualizarlo, también se mira esa parte de las emociones, la parte de la personalidad, del carácter, de la prestancia, de poder informar, interpretar y comunicar esa información, ya que se lleva este grupo una gran responsabilidad en participar en este evento. Genius Olympiad es una feria mundial de ciencia en Estados Unidos, donde llegan los mejores proyectos de todo el mundo. Y ya hace varios años estamos enviando proyectos con muy buenos resultados. El profesor Freddy, que nos trajo la medalla de plata, el profesor Carlos Zurita, que nos trajo la medalla de oro, y varios más que han participado en medallas de bronce, menciones honrosas, y hemos ido aprendiendo para ir cada vez avanzando más. Como Fundación Club Ciencia Chile, y también siendo parte Universidad Central de Chile, es un orgullo para Expociencia Nacional Chile dar esta responsabilidad, porque sabemos que nos van a cumplir muy bien al siguiente proyecto. El proyecto ¿Por qué no nos gusta la matemática? Autores, Yael Ignacia Cornejo González y Patricia Belén Olivares Castillo. Profesora asesora, Alejandra Farfán Álvarez, de la Institución Educativa Liceo Polivalente, Santiago de Chile. Muchas gracias, muchas gracias por la confianza, Yael, Pati, Vita. Muchas gracias, qué felicidad. ¡Qué emoción! Lo ¡muchas veo, gracias! Uy, Genius se va a realizar del 7 al 12 de junio del 2021 en la Universidad, el Instituto de Tecnología de Rochester, en la Universidad, una Universidad de Investigación Privada, en Rochester, Nueva York. Muchas gracias, todos muy contentos. Y ustedes se van a unir al grupo que quedó pendiente por la pandemia, que son proyectos ganadores del 2019, porque el 2020 no se hizo y se va a hacer al 2021. Así que van a formar parte de la delegación chilena con los mejores proyectos de nuestro país para representar a Chile en Genius Olympiad 2021. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Qué felicidad! ¡Bravo, bravo! ¡Ay, qué bonita! Felicitamos a los proyectos internacionales destacados, como también a todos y todas los participantes por sus excelentes investigaciones presentadas. Antes de finalizar, me quiero detener para reconocer a nuestra señora María Angélica, una gran mujer, mamá, esposa, profesional y líder, no solo de nuestro país a través de Fundación Club Ciencias Chile, sino que de América Latina completa. Ella nos ha acompañado en cada actividad que como profesores se nos ha ocurrido. Congreso Astronómico, se nos ocurrió Feria Nacional de Pandillas Científicas, Valdiciencia Austral, el Conversatorio de Jóvenes Científicos, el primer Festival Gastronómico Científico. Así que agradecemos enormemente todo el apoyo que nos ha dado como profesores para liderar, solo nombré algunas instituciones. Así que pido por ahí a mi ayudante, que iba a estar por ahí,
escondido para que le haga la entrega de un reconocimiento. Ya, claro, claro. Sí, no se iba a salvar, no se iba a salvar. Él es mi bebé. Felicitaciones. Todo el equipo de Conciencia Nacional, las coordinaciones de Centro, Sur y Austral. Gracias. Muchas gracias. Y esto no es solamente, es un trabajo colaborativo y cooperativo de ustedes los profesores que se atreven a hacer cosas, de ustedes los estudiantes que son valientes y perseverantes. O si no, no podríamos hacer esto. Vamos a estar acá siempre con ustedes para poder colaborar, ayudarles y acompañarlos en esto. Siempre. Es algo, uno comenzó siendo profesora, ya son 30 años, entonces, y quiero acompañar esto también, por favor, vengan para acá. Aquí quien me acompaña, mi esposo, José Rivero, quien tiene, es el paciente que tú dices sí y me apoya en todo. Hijo y esposo, te fijas, una familia hermosa que tengo. Felicidad. Así que, muchas gracias a cada uno de ustedes. Fundación Conciencia Chile es de ustedes. Ideas que tengan, acá vamos a estar para hacerlas, porque ustedes son profesoras y profesores que debemos cuidar, que debemos proteger y que creemos en ustedes, porque pucha que tienen buenas ideas y lo hacen porque son apasionados por sus estudiantes y eso se nota. Así que felicitaciones a cada uno de ustedes. Gracias a todos los proyectos que participaron. Para mí, los 80 proyectos, 40 nacionales y 40 internacionales, son los proyectos ganadores. Son proyectos ganadores. ¿Por qué? Porque se dieron el tiempo para compartir con nosotros, trabajar estos 3 días y previamente para lograrlo. Y estamos en tiempo de pandemia, estamos terminando el año donde todos estamos cansados. Sin embargo, sus estudiantes y ustedes, los profesores y comunidad educativa y familia, estuvieron acá presentes. Y eso es lo importante. Ese es el cambio que hay y el que necesitamos para Chile y para América Latina y para todos los otros países que nos acompañaron. Un gran abrazo, que tengan un excelente año, miles de bendiciones. Y a disfrutar la vida. Con pandemia igual hay que disfrutarla. La vida sigue. Gracias. Finalizamos esta ceremonia entonces. Felicitaciones. Queriendo transmitir nuestro mayor deseo de éxito. ¿Dónde está José Alberto? Felicitaciones, doctora. Gracias, muchas gracias, doctor Luis. Muy amable. Muchas gracias. Les deseamos a todos que tengan un buen término de año y disfruten de una feliz Navidad y un bendecido año nuevo 2021. Gracias por todo. A nuestro José Alberto García. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias, Natalie también. Gracias. Muchas gracias. Saludos de Puerto Rico. Saludos. Muchas gracias. Gracias de Panamá. A todos los que hicieron posible. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Siempre. Chao.